Dean García, de la industria textil y de la confección, lamentó que producto de un incendio en Portezuelo, bodegas de zonas francas fueron afectadas. Lo primero que hay que decir es que lamentamos estos sucesos, que son accidentales. Todavía se están haciendo las averiguaciones sobre qué fue lo que provocó el incendio. Y lo que tenemos son información muy preliminar, por lo menos hasta el momento, tenemos información preliminar de que no hay vidas humanas en riesgo y que no se dio ninguna vida humana afectada. Rogamos a Dios pues de que eso se notifique oficialmente. En cuanto a las empresas, lamentamos pues que empresas de zona franca hayan sido afectadas. Tenemos conocimiento que son tres empresas que fueron afectadas. Una empresa que trabajaba con productos plásticos, que se incendió, una bodega de HL y otra empresa que no tengo el tipo de operación que hace, pero son tres empresas las afectadas. No fue afectada ninguna empresa del sector textil y confección, porque en ese parque tenemos varias empresas de textil y confección. Tenemos recicladoras, tenemos empresas que producen artículos deportivos y otra empresa que producen camisetas. Pero lo bueno de la cosa es pues que estas no fueron afectadas. Solo son tres empresas de todas las que están operando en el parque. García, por otro lado, detalló que las exportaciones del sector hasta el mes de septiembre contabilizan alrededor de 1.300 millones de dólares, un 13% más en comparación con el año 2018. Las exportaciones al mes de septiembre totalizan alrededor de 1.300 millones de dólares, que comparados con los 1.100 millones del año pasado, acumulado a septiembre, representan un 13% de crecimiento, que es bastante favorable. El tema es siempre, como yo les he connotado, que es el tema del volumen de exportación, que se nos ha bajado un poquito. Sigue en positivo, 2% en positivo, que es bueno, pero es un poco más bajo que en periodos anteriores. Noticias 12, Teresa Reyes.